Buenas noches. Hace 2000 años relata la escritura que está Jesús en las aguas del río Jordán y se oyó una voz que decía o que dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Unas personas relatan que eso fue lo que dijo la voz. Pero otras personas no. Otras oyeron un trueno. Otras dijeron, va a llover. Es el momento de irnos, ya suficiente con los Tevilá de hoy en el Jordán, con Yohanán. No, ya, suficiente, no más. Y muchas veces personas se conectan en la nube y oyen un programa u otro y dicen, ahí está bien, porque va a llover. Unos oyen una voz que otros no oyen. Hace 2000 años se hablaba en esa provincia, en esa colonia romana, se hablaba pues el latín, porque era el idioma del Imperio Romano, y pues los centuriones y todos los gobernantes romanos y sus intermediarios hablaban el latín. Se hablaba el griego, pues que era como el idioma universal en aquel tiempo, como el inglés hoy, era el idioma comercial, era el idioma de la literatura, entonces se hablaba también el latín, el griego, se hablaba el arameo, que era el idioma común, de uso general, era el idioma del pueblo, se hablaba el hebreo, que era el idioma sacerdotal, el idioma ritual, el de las oraciones, el de la lectura de la Torá. Entonces era complejo. Si se hablaba en alguno, otros entendían esto o aquello. Tenía su asunto, el tema de los dialectos o de las lenguas, lo que después vamos a conocer como la glosa, glosolalia, el don de las lenguas, que son idiomas, idiomas, eso es lo que traduce literalmente, son idiomas. Bien, en esta tierra desde donde yo les estoy hablando, cuando el Imperio Romano estaba en la Palestina, de los cuatro idiomas que les acabo de presentar, esto era Hispania. Y aquí se hablaba, miren, aquí no se hablaba griego, ni arameo, ni hebreo, pero se hablaba vasco. ¿Sí se ve? ¿No es, se ve? Bien. El idioma de los celtas, pues no era celta, sino celtíbaro. Aquí está la cámara. Celtíbaro, vasco. El propio de la región, el íbero. El lusitano, en el mismo territorio, seguimos en Hispania. Se hablaba también tarteso. Y ligur. Hágame el favor.
Y por supuesto, pues los romanos hablaban en latín. Entonces, siete lenguas aquí en Hispania. Complejo, complejo para el proceso, para la organización, para todo. Todos sabemos la dificultad que hay con las lenguas. Le voy a contar, mis amigos, una historia que sucedió en Babilonia. Es un personaje. Alejandro Magno está muriéndose, está terminando su existencia, está agonizando. Está en Babilonia, estamos en el año 323 antes de nuestra era, en el menos 323, y está en las últimas, ya está. Entonces está rodeado de sus generales, de los cuales hay tantas historias, no es el espacio, ni el momento, ni el tema para hablar de la historia de Alejandro y sus generales. Y están todos allí y le preguntan, ¿quién debe sucederle? Porque ya se está muriendo. Entonces, Alejandro levanta su mirada así, como perdida en el aire, y voz débil, trémula, dice: Cratero. Y murió. Resulta que uno de los generales de Alejandro se llamaba Cratero. Cratero. Así se llamaba, Cratero. Cratero. Y el griego, que es uno de los idiomas que están en la baraja de las lenguas que estamos mencionando, era la lengua original de Alejandro, el gran Alejandro, Alejandro el Grande o el Magno. Y en griego, crátero significa cráteroi, el más grande o el más fuerte, el que salga adelante. ¿Y qué pasó? Que unos oyeron, este es mi hijo amado, y otros oyeron, va a llover. Cuatro generales de Alejandro. Entonces, Cráteroy, el más fuerte, fue lo que dijeron cuatro generales que dijeron, no, nosotros oímos que él dijo fue eso. Y fueron nada menos que Ptolomeo, ustedes saben, el de la Biblioteca de Alejandría, Ptolomeo, Antígono, ustedes recuerdan que yo les enseñé hace mucho tiempo lo que Pablo citó en el Areópago Ateniense, que fue un libro de astrología que mandó escribir este rey, Antígono Gonatas. Bueno, muy bien. Seleuco y Casandro, que fueron los cuatro generales en los cuales se dividió el gran imperio. Ellos dijeron que habían oído que Alejandro dijo, el más fuerte. Y entonces dijeron, yo soy el más fuerte, yo. Y se dividieron las fuerzas. Realmente siembran la duda entre quienes no estábamos en el río Jordán y no estábamos a la orilla del lecho mortuorio de Alejandro. Porque, ¿qué pasó con este general? Crátero. Quedó
flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. No le dieron oportunidad. El más fuerte, ellos dividieron, estos se llamaron los diádocos. Bueno, estos diádocos, que significan los sucesores, estos cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan dijeron, estos son los evangelios, aquí fuera de esto no hay nada más, y punto, y tapo, remache, y se acabó. Y ya. Disculpe, me equivoco de cámara. Entonces, la pregunta de esta noche es, ¿qué estás oyendo tú? Yo te estoy hablando. Todas las mañanas, todas las noches, todos los fines de semana. ¿Tú qué estás oyendo? Lo que te conviene. Ellos oyeron el nombre de un general, pero no estaba el nombre de ellos ahí. Entonces dijeron, no, ahí lo que la Biblia quiere decir, ahí lo que Pablo realmente quiso decir, ¿será que tú estás torciendo la escritura o la palabra como se tuerce una ropa para ponerla a secar después de lavarla a tu favor, a tu conveniencia? No estamos en la Hispania de las siete lenguas, ni estamos en la Palestina del latín, el hebreo, el griego y el arameo. Estamos aquí hablando a cara descubierta, programas cortos, sencillos y directos. ¿Tienes la pregunta? De parte mía para ti, veré la respuesta en la práctica. Veré tus frutos, veré tus hijos espirituales, veré tu fruto espiritual, veré tu crecimiento integral, porque el resultado es imposible taparlo con una mano. Es como el sol, se verá. Serás una persona amadora, perdonadora, dadora, generosa, hospedadora, un hijo de Dios. No, a mí me parece que yo oí otra cosa, yo oí es que cada uno mire a ver qué hace. Tú me dices si estás oyendo lo que te conviene. Feliz noche.